Hola, soy María Laura Leguizamón y te invito a ver el primer programa de la televisión argentina sobre responsabilidad social empresaria. Así comienza 40 minutos de RSE. Hoy, en 40 minutos de RSE, los programas y acciones de RSE de YPF, la empresa más grande del país. La responsabilidad social empresaria en YPF existe desde su origen y tiene un especial hincapié hoy en el área de medio ambiente y educación de distintos niveles. El Teatro Argentino de La Plata y una experiencia que aúna a la cultura, las empresas y sus programas de responsabilidad social. Las transmisiones satelitales las veíamos como una posibilidad concreta e inmediata. Hablamos con el arquitecto Marcelo Cufré sobre la relación entre responsabilidad social empresaria y el patrimonio cultural. Tenemos que articular programas desde el Estado, desde las instituciones. Existen fundaciones, organizaciones intermedias, universidades. Bueno, hay que trabajar en forma conjunta. El testimonio de Bernardo Klicksberg. El arte como elemento de inclusión social, creando escuelas, creando espacios, y eso va a ser de un valor incalculable. Además, noticias, informes, especialistas y todo lo que interesa sobre RSE. En cada programa presentamos las experiencias de distintas compañías. Hoy es el turno de YPF, que nació en 1922. Veamos un breve informe. YPF es líder en explotación y producción de hidrocarburos en la Argentina. Además de ser la mayor empresa del país, es el principal inversor y el segundo mayor exportador. Más de 30.000 personas, trabajando en forma directa o indirecta para la empresa, la convierten en una de las mayores empleadoras. Con un alto protagonismo en el plano social, YPF se vincula estrechamente y colabora con las comunidades donde desarrolla sus actividades, llevando adelante valiosos programas en distintas áreas. Conversamos con Juan Ordóñez, que nos contó los programas de responsabilidad social empresaria desde YPF. La visión de YPF respecto a la responsabilidad social empresaria está imbuida en su espíritu desde el origen. Importantes ciudades que hoy existen en el sur y en el oeste de la Argentina inicialmente fueron campamentos de YPF que se tuvieron que dotar de infraestructura social, sanitaria, escuelas, caminos, hospitales. A partir de eso, cuando todavía no existía el concepto de responsabilidad social, YPF era un importante actor, clubes deportivos, y la lista podría ser casi interminable. Con el correr de los años se ha ido sofisticando el término de responsabilidad social. Ya a la sociedad no le alcanza con que las empresas brindemos los mejores productos y servicios, empleo y paguemos impuestos, y esperan y requieren de las compañías un mayor compromiso en todas las áreas. Ese mayor compromiso en todas las áreas en YPF se centra fundamentalmente en tres o cuatro áreas que les son muy próximas, cercanas y fundamentales. Indudablemente medio ambiente es una de ellas y quizá la más importante, y en términos de la cantidad y diversidad de recursos humanos especializados que esta compañía requiere, la educación también es otro de sus pilares más importantes. Área de medio ambiente es sin duda muy importante, y nuestro objetivo ahí es procurar un desarrollo sustentable. Dentro de esta política estamos haciendo importantes inversiones en las refinerías que YPF tiene en la Argentina con distintos objetivos. Entre ellos la reducción de gases que se liberan a la atmósfera en las distintas refinerías, que produce una disminución en el CO2 muy importante, que es un objetivo fundamental dentro del protocolo de Kioto para las distintas industrias a lo largo del mundo y obviamente la Argentina. También tenemos un muy importante y amplio plan de forestación en la Patagonia. De hecho, somos la principal empresa forestadora. Plantamos en distintos campos especies autóctonas. Tenemos más de 5.000 hectáreas de árboles en la Patagonia, que además están en sus distintas etapas de crecimiento asociados a procesos de producción de esa madera en las regiones.
en el área de, es un objetivo importante, el desarrollo profesional de los distintos profesionales que se van a incorporar a la compañía, tanto en técnicos y operarios como en ingenieros y geólogos, y tenemos muy avanzados programas y proyectos de becas con distintas instituciones que van desde el Instituto Tecnológico de Buenos Aires a la Universidad del Comahue, a escuelas terciarias y de capacitación profesional. La preservación de un patrimonio valioso, cultural, arquitectónico, puede ser parte de las acciones de RSE de una compañía, acompañando las políticas públicas en ese sentido. Sobre estos roles del Estado y las empresas en valorización del patrimonio, consultamos al director nacional de Arquitectura del Ministerio de Planificación, Marcelo Cufré. El término patrimonio es muy amplio. En su momento estaba referido patrimonio arquitectónico a los monumentos, esto es, a edificios históricos que tenían alguna valoración, por ejemplo, porque había palacios, construcciones de villas, después se transformaron en museos, edificios que tuvieron una significación histórica y se los denominaba monumentos. Después el término fue cambiando, ya no se hablaba solamente de patrimonio monumental, sino también de patrimonio cultural, o incluye no solamente lo que es el patrimonio material, o sea, los edificios, las ciudades, sino también otro tipo de objetos, materiales también, pero de menor valor, consideración, por ejemplo, libros, cuadros, mobiliario, hasta elementos de uso cotidianos, como pueden ser vestimentas. Y posteriormente se incluyó también lo que es el patrimonio inmaterial o intangible, esto es, todo lo que no tenga una forma física, por ejemplo, una historia de vida, una receta de cocina, una tradición oral, una canción, bueno, todo lo que sea intangible. O sea que el concepto fue cambiando desde lo que era monumental, histórico, a pequeños objetos de la vida cotidiana que también representan el patrimonio de una comunidad. Sindicatos, empresarios, Estado y universidades son, sin ninguna duda, los protagonistas en la construcción de la responsabilidad social. Para profundizar cómo piensan y cuáles son los nuevos desafíos en las empresas, le preguntamos a Héctor Larroca su opinión. El tema de la responsabilidad social debe abarcar a toda la sociedad y a todos sus actores, para que articuladamente esto se ponga en vigencia, se aplique y forme parte de la vida cotidiana. Es decir, si radicamos en estos cuatro actores, independientemente de que hay muchos más, como la evolución que tuvo en la República Argentina las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, los actores institucionales fuertes de la sociedad argentina son estos: el Estado, los sindicatos, las empresas y las universidades, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cada una de estos actores, al identificar la responsabilidad social, tienen su nodo de aplicación particular. Salimos a la calle para averiguar cuánto sabe la gente de RSE. Sí, seguro. Sí, elijo productos que generan menor impacto ambiental a la hora de elegirlos. Sí, eso totalmente. Si tengo dos en entreelección, elijo el que no genere impacto ambiental. Generalmente priorizo los productos que tienen algún tipo de certificado respecto del tema de ecológico, porque es algo que me interesa bastante. No sé, la verdad no sé muy bien cuáles serían los productos que por ahí producen más contaminación, como para priorizar en base a eso, por ahí, si tiene más o menos packaging, por ejemplo, no me fijo, no sé, no es algo que se me ocurre cuando voy a comprar algo. Sí, también si tengo la información disponible, no es que me digamos, esfuerzo por averiguarlo demasiado. YPF nos cuenta cómo amplía sus expectativas a través de formar espacios para compartir la cultura. En ese sentido, nosotros creemos en YPF que lo cultural es una faceta a desarrollar que
justamente expone y crece de la sociedad que la crea y la produce. Un ejemplo de su compromiso es la creación del Centro Cultural Las Heras en la provincia de Santa Cruz. El Centro Cultural Las Heras, que terminamos de inaugurar hace muy pocos meses en la provincia de Santa Cruz, es un hito importante dentro de las acciones de responsabilidad social de YPF. No había en Las Heras un ámbito de las características del Centro Cultural que inauguramos. Forma parte de un plan que tenemos de desarrollar en distinta forma y medida centros culturales en las ciudades en las cuales tenemos mucha actividad, porque hemos comprobado en estos años que la tarea cultural, el trabajo cultural, artístico en sus distintas facetas, es un gran movilizador social. Yo ya estoy retirado. Hágalo por mí, por favor, Echenay, que estoy desesperado. Todos estamos desesperados. Una cosa te digo, es una cosa maravillosa, tiene una tradición que no te imaginas, mira. Entonces ahora estoy tratando, sí, ahora estoy tratando de hacer un barco. ¿Un barco? Estoy tratando de hacer un barco, sí. Pero un barco. Dios mío. Sí. Yo venía acá buscando tranquilidad, por favor. Y vos venís acá aquí a leer. Pero mira con lo que está. ¿Te imaginas un programa de responsabilidad social de un teatro lírico? El Teatro Argentino de La Plata lo hizo realidad. En 1890 subió por primera vez el telón del Teatro Argentino de La Plata para la representación de Otelo, de Verdi. Hoy, el Teatro Argentino, verdadero ícono cultural, en su nuevo edificio y con sus distintas salas, avanza en su objetivo de acercar manifestaciones artísticas a sectores cada vez más amplios de la población, sobre temas que aunan la gran actividad del teatro, la cultura y la responsabilidad social empresaria. Hablamos con su administrador general, Leandro Iglesias. Desde el punto de vista social, nosotros formamos parte de una gestión convencida que la actividad artística, que la actividad cultural es una herramienta de integración social. Hay ejemplos muy concretos, incluso diría casi sencillos, y ya comprobados. Las orquestas juveniles que alguna vez empezaron en forma experimental en Venezuela, hoy están demostrando los resultados cuando comienzan a trabajar justamente con una población infantil y juvenil en áreas de riesgo social absoluto. ¿De qué manera les cambia la vida a los que participan, sino también a sus familiares y al contexto social que los rodea? En forma particular en el Teatro Argentino, nosotros sabemos que no podemos sostener una estructura si no logramos tratar de abrirla y acercar cada vez a mayor gente. El tratar de multiplicar no solamente la cantidad de funciones, sino de asistencia, de multiplicar la cantidad de público, a través de promociones, a través de una programación atractiva, a través de una difusión de las actividades que se realicen masivas, están resultando y está produciendo su efecto. Nosotros creemos, yo estoy convencido, que la actividad artística, más en un programa de responsabilidad social, no puede ser espasmódica. No resulta ni genera ningún resultado el tratar de convocar a la gran figura y luego que se va no queda nada. Entonces el trabajo es múltiple, convocar artistas y formar nuevos artistas. El patrimonio es una construcción social. Cuando hablamos de una construcción social es como la memoria, participamos, no participa uno solo, sino que participamos todos, cada uno de nosotros con nuestro aporte. En el caso de los sectores de una comunidad, si dividimos en tres, pongamos el Estado, el sector en el cual delegamos la responsabilidad de llevar adelante las políticas de Estado, por un lado, existe, lo marcan las leyes. Por otro lado, el sector de la producción, el trabajo, el empleo, el sector económico, las empresas, que en muchos casos son usuarios de esos edificios. Y por el lado, el resto de la comunidad, los habitantes de una ciudad, si tomamos un ejemplo. O sea, entre los tres sectores tienen que trabajar en forma conjunta para preservar el patrimonio. Por eso es una construcción social, es un complemento, es un modelo que cada uno tiene que hacer una parte. Delegarle uno solo es tener una visión de vuelta limitada. Decir, bueno, el Estado se tiene que ocupar, hay una ley, está bien, y ponga la plata que restaure los edificios. Pero yo restauro un edificio, después no lo uso, no le doy un uso, el edificio se va a deteriorar.
Para llevar los espectáculos del teatro argentino a un público amplio, el teatro y Fonres concretaron conjuntamente una interesante iniciativa de transmisiones satelitales. La experiencia incluyó, entre otras, la transmisión en vivo del ballet Romeo y Julieta, con coreografía de Maximiliano Guerra, una función de gala llevada en directo y en alta definición a 18 teatros de distintos municipios. Nuestras producciones, tal cual como se dan en el argentino, no se pueden reproducir en el resto de los teatros. Poder transmitirlo en alta definición en los teatros o en las ciudades donde no había teatro, en algún club, o quizás en los salones municipales, y hacer una gran convocatoria de la comunidad alrededor del teatro. La intervención y la participación de Fonres en ese sentido fue crucial. Se logró asociar al teatro con la empresa que maneja el satélite, que nos permitía justamente levantar y bajar la imagen que nosotros en forma directa captábamos desde el teatro. Tener como posibilidad acceder en forma directa al teatro argentino, lo sentían como un gran logro. Lo que estaban viendo era lo que estaba pasando en la noche de estreno del teatro, en pantalla gigante, y eso de alguna manera los involucraba como si estuvieran en el teatro argentino. Hay que lograr que el público nuevo descubra algunas maravillas de nuestro género para que quede atrapado. La respuesta está asegurada. Lo que es importante es la forma en que llegamos y poder llegar y sostenerlo en el tiempo. De eso estamos convencidos. Lo importante es cómo participamos, como digo, con la comunidad. Porque el Estado, bueno, restauró el edificio. Por ejemplo, restauramos un edificio de un museo. Bueno, pero después el museo hay que darle vida, hay que usarlo, hay que poner colecciones, hay que lograr que la educación vaya a usar el museo para conocer el tema. Bueno, esto de interactuar, de la vuelta a la construcción social. ¿Cómo pueden participar las empresas? Bueno, participando también en estos programas, participando en la promoción, en la financiación de un proyecto educativo. Porque para preservar hay que conocer. Para conocer, tengo que aprender, alguien me tiene que enseñar, me tiene que dar la información. Entonces es fundamental el articular con el sistema educativo. Si esta temática no se incorpora a la currícula educativa, este concepto de tomar conciencia de lo que es el patrimonio se pierde. Y la agresión, digamos, al patrimonio o el desmanejo del patrimonio en muchos casos se da por desconocimiento. Bueno, ahí es donde principalmente yo diría que pueden trabajar también las empresas articulando con programas acercándonos al sector educativo. Si querés saber más sobre responsabilidad social empresaria, te invito a que linkees nuestra revista fonres.com. La agencia Sinergia 360 cuenta con un área de RSE que diseña programas principalmente educativos. Desde hace 5 años lleva a cabo el programa de Edenor, que capacita diariamente a 500 chicos de escuelas primarias sobre el uso responsable de la energía y prevención de accidentes. Este programa, Conexión al Futuro, se complementa con 100 libros para nuestra escuela, que consiste en un concurso de afiches en el que participan instituciones de bajos recursos. Las ganadoras, además de una biblioteca, reciben computadoras de recambio tecnológico. Los programas para Edenor y luego para Pampa Energía, valorados por la Secretaría de Energía de la Nación y por el Ministerio de Planificación Federal, impulsaron a los organismos a llevar a cabo con la agencia la campaña Hagamos Clic, Cuidemos la Energía, durante el último verano en zonas turísticas. El objetivo de la campaña, que hoy continúa en escuelas de todo el país, es despertar en los chicos el uso responsable de la energía. El Pacto Global invita a las compañías a adherir a 10 principios fundamentales sobre derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. YPF fue pionera en adherir a estos principios. Ejercitamos distintas herramientas de medición que están contenidas dentro de los parámetros del Pacto Global o de las políticas GRI, que en términos de responsabilidad social son los parámetros que se utilizan habitualmente. Y te diría que estamos contentos y satisfechos con el retorno que esos programas tienen, tanto desde
el accionar social como medioambiental y educativo, en cantidad de becas, en alumnos, en institutos que apoyamos y promovemos para distintos programas de capacitación, tanto a nivel nacional como provincial. En el año 2010 YPF presentó el informe de responsabilidad social, donde reunía todas las actividades que llevó adelante durante el año 2009 en ese campo. Fuimos la primera empresa petrolera de la Argentina en presentarlo y además tenemos el compromiso, como hacemos las cosas en YPF, de seguir presentando año a año ese reporte. Además, somos miembros fundadores del Pacto Global en la Argentina y llevamos adelante esa tarea con enorme dedicación y profesionalismo. Para profundizar los conceptos de la responsabilidad social empresaria, contamos con la palabra del doctor Bernardo Klisberg, experto en estos temas y creador de la gerencia social. Pensar en responsabilidad social en el arte, no del modo tradicional, que es simplemente dar una donación a un museo o dar una donación para un concierto.